Me voy a meter en faena en varias cosas que tengo que iros contando, evidentemente. Pero bueno, también os quería enseñar un teaser que nos ha llegado. Teaser, para que lo entiendan, es un spot, un anuncio, un making of, un cómo se hace, algo así, ¿no? Lo podemos llamar. Sobre una prueba que se va a desarrollar en la comarca de la Sierra de Cádiz, es el Andalucía Rally. Yo os decía días atrás, esto es algo gordo, algo importante, la pandemia no nos ha dejado disfrutarlo en sí. Por una parte, la pandemia en parte nos lo trajo y por otra parte no nos ha dejado disfrutarlo en sí. A ver si este mes de mayo en el que llegue la prueba la podemos disfrutar más, entre el 12 y el 16 de mayo, ya saben, el centro de operaciones de este Rally de Andalucía y donde realmente se celebra es en Villamartín y desde ahí pues al resto de Andalucía, al resto de la comarca también, en algunos otros pueblos también pasa el rally. Pero nos dejan imágenes bastante buenas, bastante bellas en nuestro entorno y que, bueno, hacen ver que tenemos de todo, que somos capaces de estar a nivel mundial, al nivel que se requiera casi para cualquier cosa. De hecho, este rally vino como un experimento, como una prueba y parece que ha venido a quedarse. De momento se queda. Así que os voy a enseñar ese anuncio del próximo Rally de Andalucía del 12 al 16 de mayo para que puedan ver parte de esas imágenes. Nosotros hemos enseñado ya algunas, hicimos un reportaje este año, pero la verdad es que aquí hay imágenes muy chulas que quiero que compartir con ustedes. Ese Andalucía Rally, como digo, del 12 al 16 de mayo en Villamartín, en nuestra comarca, precisamente por eso, porque establece su campamento base en Villamartín. Esa es una de las cosas que os quería traer, que os quería contar. Voy a daros datos COVID por municipios, voy a daros tema de vacunación, pero antes también me quería parar en la localidad de Bornos, donde ha saltado a la luz, al conocimiento público, por llamarlo de alguna forma, es que eso de asaltar a la luz pública parece que estaba ahí oculto, ¿no? Que hay un par de concejales, Jesús Sánchez y Benito Garrido, que han decidido, uno de ellos, presentar su dimisión como concejal, incluso, y dejar incluso el pleno de Bornos, presentar y entregar su acta de concejal. El otro, pues dimite de sus cargos, pero se mantendrá como concejal sin dedicación, digamos, de ningún tipo. Hasta ahora era responsable del Coto de Bornos, responsable de fiestas, en el caso de Jesús Sánchez, Susi para todos en Bornos, ¿verdad? Bueno, pues teníamos conocimiento de que esto se iba a producir y hoy hemos querido que el alcalde de la localidad, Hugo Palomares, pues nos cuente qué es lo que está pasando, qué está sucediendo, por qué estas dimisiones y vamos a escucharlo, vamos a escuchar cuáles son las explicaciones que nos da el alcalde al respecto. También, además, debo de decir que hace referencia el regidor al tema de un cribado que se va a producir en Bornos. Hoy el dato que tenemos de Bornos es que hay 24 casos activos de COVID con una tasa de 313,6, la misma incidencia que hace 2 días. Ayer logró bajar de 24 casos activos a 22 y bajar un poco la tasa. Hoy ha vuelto a 24 activos, sigue siendo la tasa de 313,6, como digo. Vamos a escuchar al alcalde hablar de estas cuestiones relacionadas con el día a día municipal, con la dimisión de estos concejales y, como digo, anunciarnos el tema del cribado. Buenas tardes y bueno, queremos comunicar a los vecinos de Bornos y Coto de Bornos, en aras de la transparencia,
que vamos a tener una serie de cambios en el equipo de gobierno. Ya daremos la rueda de prensa más extendida, pero queremos que la comunicación fluya lo antes posible. En concreto, pues dos amigos, dos compañeros, pues nos van a dejar en el equipo de gobierno. Por un lado, Benito Garrido, que deja su acta de concejal y sus responsabilidades como concejal de deporte y de juventud, debido a cuestiones profesionales y personales que hay que respetar. Y por otro lado, Jesús Sánchez, que deja sus responsabilidades en el equipo de gobierno, que se quedará de concejal en el grupo municipal del Ayuntamiento de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Borno. Jesús deja sus competencias de fiestas, parques y jardines y Coto de Borno. La verdad que es una decisión pues dura, que es una decisión que no nos gusta, pero bueno, es una decisión personal porque quieren emprender nuevos caminos profesionales, quieren emprender nuevas etapas en su vida, y es una decisión que tenemos que respetar. A ambos públicamente les quiero dar las gracias. Jesús lleva poco menos de 6 años en el Ayuntamiento de Bornos, y no me equivoco si digo que ha sido el mejor alcalde que ha tenido el Coto de Bornos, que ha sido el mejor concejal de fiestas que ha tenido este ayuntamiento y que ha dejado impronta, que ha estado trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del año, siempre atendido a todo el mundo con una sonrisa, y se ha desvivido por buscar los problemas y buscar soluciones, por buscar las soluciones a los problemas, y sobre todo deja un legado y un lichón muy alto en el Coto de Borno. Deja terminadas las 22 viviendas que estaban en el suelo, deja terminado el campo de fútbol, deja arreglada la plaza de artesanía, el parque Maestro Curro y un sinfín de calles arregladas. Benito Garrido ha estado menos tiempo, pero su dedicación también ha sido completamente exclusiva en la lucha y defensa de los intereses de los más jóvenes y en promocionar nuevos deportes en nuestro municipio. Deja constituido el Consejo Local de Deporte, deja constituida la Casa de la Juventud, pero bueno, sus motivos personales y su decisión de emprender nuevos proyectos y nuevos retos vitales, pues ha decidido abandonar el acta de concejal. Quiero resaltar que Benito también ha contemplado la posibilidad de seguir en el grupo municipal, seguir trabajando por su pueblo desde el pleno del ayuntamiento, pero la responsabilidad que tiene Benito, viendo que en la nueva etapa de su vida que se le abre puede ser que le impida faltar algunos plenos, ha decidido que lo más responsable y lo mejor pues es no estar en el pleno. Así que a los dos públicamente, ya daremos con ambos la rueda de prensa pertinente, a los dos públicamente les quiero agradecer en nombre de todos los vecinos de Borno y Coto de Borno, y en nombre de todos los trabajadores del ayuntamiento y del equipo de gobierno, agradecerles pues la labor que han realizado. La persona que le sustituye será Isabel Sánchez, y bueno, próximamente pues daremos a conocer el reparto de las nuevas competencias para que todo siga y podamos seguir trabajando por nuestro pueblo, Bornos y Coto de Bornos. Sí, en otro orden de cosas también queremos comentar que hoy martes en Bornos, martes 22 de marzo, pues tenemos un cribado, pero un martes 23 de marzo tenemos un cribado en Bornos nuevamente. El cribado va a ser junto a la nave municipal, al lado del Colegio Público San Juan de Rivera, y animo a todos los vecinos de Bornos que han recibido el mensaje a que participen. Como estamos viendo, la tasa en Bornos no deja de bajar, es algo que quiero resaltar. No deja de bajar, seguimos teniendo una tasa un poco alta, casi de las más altas de la Sierra de Cádiz y por encima de la media de Andalucía y de la media del Estado, y es importante este tipo de cribado, ya que podríamos detectar si hay alguna persona asintomática, que es lo más normal del mundo, y podríamos actuar en consecuencia, con lo cual
Además que la vacuna es importante, también es importante estos cribados. Animo a todos los vecinos y les pido, por favor, a todos los vecinos que han recibido ese mensaje, que acudan al cribado, ya que la lucha de la pandemia y para poder vencer a la pandemia es una lucha colectiva, es una lucha de todos y, bueno, tenemos que todos poner nuestro granito de arena. Así que, por favor, junto al Colegio San Juan de Ribera, esta tarde, todas las personas que hayan recibido el mensaje para el cribado, por favor, que acudan. Bueno, continuamos aquí en Canal Sierra de Cádiz, continuamos con la información comarcal, no sin síntomas de alergia, ¿verdad? Es que está la alergia fuerte este año, ¿eh? Ha venido bien. Muchos de ustedes seguro que pueden dar fe. Os iba a contar el tema de cómo está el tema de la pandemia en estos momentos, cómo se va a vivir, los datos que van cayendo poco a poco, cómo está el tema de las vacunas. El tema de las vacunas es que a uno... uno quiere ser positivo y es verdad que se empiezan a ver... se empiezan a ver día a día, ¿no? Como hay resultados positivos. Bueno, que hay gente de tu entorno que ya empiezan a recibir la vacuna. Pero es que cuando uno acude a los datos globales, se le viene el alma al suelo, ¿no? A los pies. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ven que no avanzan mucho. Ahora os lo contaré. Pero si os parece, voy a comenzar recordando pues los datos globales que tenemos en cuanto a vacunaciones, en cuanto a casos y demás. Vamos a comenzar por las vacunaciones. Tenemos ahí, España ha recibido ya 7.684.265 vacunas. Falta por actualizar los datos de esta semana, que será mañana miércoles cuando se actualicen por la noche, por lo que el jueves ya os traeré los nuevos. Se nos ha anunciado que llegan casi 700.000 vacunas de Pfizer, más otras que lleguen de otros, en concreto 672.750, más otras que lleguen de otros, pues esperemos que se supere otra vez el millón de vacunas en una semana. Pero os decía, 7.684.265 vacunas. He perdido al final a mi realizadora, Jesús. Esa es la pantalla que quería, Jesús. Me he saltado de una cosa comentando la otra y ha tratado de seguirme, pero al final se le ha ido una pantalla. De las cuales se han administrado ya 6.321.908 vacunas, es decir, el Estado tiene pues 1.362.357 vacunas pendientes de administrar, más lo que llegue esta semana, podría tener casi 2 millones y pico de vacunas. Dosis completas han recibido 2.110.868 personas, eso es un 4,51%, y una sola dosis han recibido 2.100.172 personas, un 4,49%, más o menos lo mismo. Bien, una o dos dosis tienen ahora mismo administrada el 9% de los habitantes de España. Aquí es donde os digo que se me va el alma a los pies, porque desde el último dato que tenemos oficial, que es el del jueves, porque al final ya saben que con esto del festivo de San José en Madrid y eso, os lo dije ayer, el ministerio no había actualizado hasta ayer mismo, hasta ayer por la noche ya, los datos, pues resulta que desde el jueves que teníamos, viernes, sábado, domingo y lunes, cuatro días, en cuatro días nos han notificado que se ha puesto un 0,23% de vacunas. Eso es muy poco. Si seguimos ese ritmo, pues vamos a seguir así de lentos. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? No hay más. En Andalucía se han recibido 1.354.820 vacunas, se han administrado 1.185.021, hay pendientes de administrar 169.799, han recibido la dosis completa más de 420.000 personas, 420.167, y eso es un 4,82% de la población andaluza. Más elevado que la media nacional en cuanto a la dosis completa, y en cuanto a una dosis estamos por debajo de la media nacional. En concreto llevamos 344.687. En el global que yo hago, de han recibido una o dos dosis, para ver cómo avanza esto, el 8,78% de los andaluces han recibido eso,
una o dos dosis. O sea, que vamos lentos, ¿vale? En cuanto a las vacunas, en el avance de la enfermedad podemos decir que ya en este año, os digo lo mismo que os decía, no teníamos los datos de la pasada, del pasado viernes por el festivo nacional, entonces estos datos hacen referencia hoy a 4 días, ¿vale? Este avance que os voy a contar es de 4 días, no hay malos datos porque ya alcanzamos el 3.228.803 afectados a lo largo desde el inicio de la pandemia a nivel estatal. Esos son 16.471 más que el último dato cuando tenemos, que ya digo que es de hace 4 días, es decir, 16.000 casos a nivel nacional en 4 días, casi, bueno, pues algo más de 4.100 casos diarios. En cuanto a fallecidos, pues 73.543, que eso supone pues que han fallecido 633 personas en esos 4 días. Un dato todavía elevado, evidentemente, pero lejos de los 600-800 fallecidos que hemos llegado a tener a diario. Eso en los datos referidos a nivel nacional, que no se han actualizado con los datos de hoy. Pero a nivel comarcal sí que tengo los datos de hoy, ya os lo he dicho, ya os lo he comentado antes. Se han notificado 4 nuevos casos a nivel comarcal, hay 6.740 casos desde el inicio de la pandemia, 98 casos activos, eso es uno menos que ayer, y una tasa de 84,8. Se ha notificado también un fallecimiento más en la comarca. Eso a nivel global, pero a nivel individual de cada pueblo, resulta que el Gastor vuelve a entrar en los pueblos que tienen tasa cero. Ha dejado de tener la persona que tenía que contaba con un positivo en 14 días, como decimos. Ahora mismo tenemos 8 pueblos con tasa cero, que son Algar, El Gastor, Grazalema, Prado del Rey, Setenil, Torre Aláquime, Villaluenga del Rosario y Zara. El que más población tiene de todos, Prado del Rey, que sigue manteniéndose ahí en esa tasa cero. Resiste, podemos decirlo. Bien, por debajo de la tasa 100 ya tenemos Alcalá del Valle, que es uno de los municipios que ha tenido muchos problemas, sobre todo en los últimos tiempos o incluso en otros momentos. Tiene tasa 99,1 con 5 casos únicamente activos, pero también tienen tasa por debajo 100, pero incluso tienen tasa por debajo 50, que ya ahí es, el riesgo es mínimo, un total de 6 municipios de la sierra. Que os cuento cuáles son. Ayer teníamos, bueno, en estos días atrás teníamos 3, pues ya tenemos 6. O sea que la situación va mejorando en muchos de ellos. Como digo, de los que ya he ido comentando la tasa cero, pues en El Gastor ha perdido una persona que tiene una persona perjudicada menos para tener cero, y Alcalá del Valle también ha visto como ayer tenía 7 casos activos y hoy tiene 5. En los de tasa por debajo de 50, tenemos rozando los 50 Olvera, que se mantiene con los 4 casos activos y una tasa de 49,6, El Bosque con un solo caso activo y una tasa de 46,8, y tenemos a Villamartín con 5 casos activos y una tasa de 41,2, se mantiene por tanto con buenos datos. Arcos tiene 12 casos activos, son 2 más que ayer, pero los datos siguen siendo magníficos, con una tasa de 38,9, y también son muy buenos los datos de Algodonales, que solo tiene 2 casos activos, 36,3 su tasa, y Ubrique también con datos buenos, aunque ayer se notificaran nuevos casos y estaban tasa cero, pero siguen siendo buenos los datos. Ubrique con 6 casos activos y una tasa de 36,1, es decir, 15 pueblos de la comarca de la sierra, 15 de los 19 ahora mismo tienen una tasa por debajo de los 100, algunos, en concreto 8, tienen una tasa de cero. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que todavía tenemos 4 pueblos con un poquito más de incidencia, pero hay 2 de ellos que la incidencia es baja, a pesar de estar por encima de los 100. Es el caso de Benaocaz, que solo tiene notificado un caso en los últimos 14 días, pero al ser tan pequeño eso le hace tener una tasa de 148,6, y Espera, que solo tiene 6 casos, pero también tiene una tasa de 155,1. Preocupa un poco más la situación de Bornos, con 24 casos activos en 2 semanas y una tasa de 303,6, pero ojo, sigue estando lejos de situaciones más preocupantes.
y Puerto Serrano, que aunque vaya poco a poco y levemente, sigue subiendo un poco su tasa. En concreto tiene 32 casos activos y una tasa de 461 con cero, o sea, 461. Bien, hoy es martes, el jueves es cuando se toman las nuevas medidas. Podría correr peligro el cierre perimetral de los municipios que pasen de los 500 de tasa. Ahí está Puerto Serrano, ahí está Puerto Serrano. Habrá que ver qué pasa, pero es el que se acerca a esa tasa. Esperemos que no, no en sí por el cierre, que también, sino porque, hombre, la incidencia sea menor de la enfermedad y no siga avanzando. Pero esa es la situación y la realidad. Os hablaba de vacunas y os hemos hablado del cribado que se va a hacer esta tarde en Bornos. Y os debo de decir que también María José Lugo, como delegada de salud, nos ha hablado hace un rato de que mañana va a seguir el tema de las vacunaciones en la localidad, es decir, siguen las vacunaciones. Ya saben que llevamos varios días diciendo que entre esta semana y la principio de abril, la Junta de Andalucía quiere tener ya vacunado a todos los mayores de 80 años que han recibido una dosis y comenzar a seguir vacunando al resto, que todavía hay casi la mitad que ni siquiera han recibido una dosis. Se espera que en una semana o dos también reciban su dosis estos mayores y que, bueno, por tanto, luego, tres semanas después, ponerle la segunda dosis. De momento, esa es la situación que se espera en Andalucía. Bien, vamos a escuchar a la delegada de Salud de Bornos hablándonos precisamente de esa vacunación de mañana. Bueno, pues informamos que mañana miércoles se van a poner la segunda dosis los mayores de 80 años. Esto fueron los que se pusieron la primera dosis el 3 de marzo, pues mañana 24 pues serán las vacunaciones, la segunda dosis de estas personas que se vacunaron en Bornos el día 3 de marzo, pues la segunda dosis será mañana miércoles 24 de 9:30 a 1:30. Pues desde el ayuntamiento vamos a montar el dispositivo, pues igual que la otra vez, se entrará por la calle Los Sotos para poder ir a la calle Monteprieto, que es donde serán las vacunaciones, y pues nada, los mayores irán en coche o andando, como prefieran, y pues se vacunarán ya de la segunda dosis, cosas que nos alegran porque ya tenemos un pasito más dado. Además, pues también queremos informar que desde el centro de salud pues van a empezar también las vacunaciones a los mayores de 80 años, pues que están en sus casas inmovilizados y no pueden ir al centro de salud. Probablemente lo harán durante esta semana, se pondrán en contacto con ellos. Lo que sí os pedimos que si alguien pues está inmovilizado en casa, algún mayor de 80 años, pues que se ponga en contacto o bien con el centro de salud o con el ayuntamiento para que le pasemos los datos al centro de salud y así pues podamos tener un control y una vacunación pues de todos los mayores que también están en sus casas y están inmovilizados y no pueden salir. Como ya digo, pues dos noticias buenas. Vamos a tener la segunda dosis de los mayores de 80 años, que será mañana miércoles de 9:30 a 1:30, y posteriormente pues van a comenzar pues con las vacunas de las personas que están en casa inmovilizadas, mayores de 80 años y que no pueden salir. Si alguien mayor de 80 años que no se ha puesto todavía ninguna dosis y que está inmovilizado en la casa, pues que se ponga en contacto tanto con el ayuntamiento como en el centro de salud. Bueno, no me voy de Bornos porque también la delegada de Medio Ambiente nos quería hablar del reciclaje, de pilas. Vamos a escuchar a Paqui Marcha. Desde el mes de diciembre estamos haciendo una campaña de recogida de pilas, tanto en Bornos como en Cotos de Bornos. Llevamos más de 50 kilos de pilas. Hay más todavía por recoger, que está aquí en el ayuntamiento, que habrá casi 20 kilos más. Y yo quería darle gracias tanto a Bono como a la gente a la gente de Coto, por la acción que están haciendo, y veo que le interesa, que le importa a Bono y están mirando por el medio ambiente. Los puntos de recogida que tenemos es en el mismo ayuntamiento,
en turismo y en el estanco de María Jesús Real Gordillo. Y en el Coto, en la oficina del Coto. También estamos haciendo unas campañas de recogida de plástico, del cartón. Y también tenemos previsto, será para la semana que viene, hemos hecho dos corazones para recoger los tapones. Se pondrá en la Plaza de las Mojas 1 y en el Coto será en la Plaza Curro. Solo deciros eso, que muchas gracias, que sigamos mirando por el medio ambiente y que medio ambiente somos todos y que Coto y Borno están haciendo su labor y darles las gracias desde el Ayuntamiento. Bueno, pues eso es lo que nos contaban en cuanto a reciclado y demás. Un apunte que se me había quedado con respecto a las vacunas, perdón, tengo ya la garganta de tanto hablar. Decía un apunte porque es una duda que también nos planteaban sobre la mesa y que la está aclarando el tema del Ministerio. Después de que mañana, miércoles, se reanude la vacunación con AstraZeneca, después de que haya estado suspendida, en otros países de Europa, de que se hable de esos posibles efectos adversos y demás, pues se presentaba una duda, ¿no? Quienes tengan la segunda dosis, ¿qué hacen? ¿Si se la ponen o no se la ponen? Y también, ¿qué va a pasar con los que no se han puesto ninguna y a partir de mañana ya los puedan llamar y decir, bueno, y comunicarle que se tienen que poner la vacuna de AstraZeneca? Bien, ¿qué va a pasar de momento? Pues lo que ha dicho la ministra de Sanidad, Carolina Darias, es que si te llaman y te ofrecen la vacuna de AstraZeneca y la rechazas, de momento no se contempla ponerte otra. Eso es así. O sea, no se puede decir, no quiero AstraZeneca. Bueno, pues mira, Pfizer o Moderna, te la ponemos. No, si de momento la rechazas, de momento no te van a poner otra. Más adelante no sé lo que pasará cuando haya más dosis, pero de momento se ha dicho que no se va a poner otra alternativa a esta, porque se ha defendido la seguridad de la vacuna. Ahí está, bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones y cada uno que sepa lo que hace. Hombre, yo personalmente me he mostrado partidario de seguir vacunando, no hay otra, es que no hay otra, si no, ¿cómo vamos a salir de esta? De hecho, personalmente, si me la ofrecieran, creo que me la pondría, creo no, seguro que me la pondría. Pero digo esto y ustedes dirán, muchos, los de siempre, pues claro, os tienen comprado para que digáis estas cosas. No, pues mira, por desgracia no, no nos tienen tan comprados, no. Pero bueno, lo que pienso de verdad es que bueno, si no me toca, no quiero saltarme nada, no me voy a saltar nada, evidentemente, cuando llegue mi momento, pues llegará, pero si mañana hubiera suficientes vacunas y me llegara el momento de ponérmela y en mi turno, yo creo que sí, estoy convencido de que sí, pero bueno, mucho tiene que cambiar la cosa para que no me la pusiera. Es la opinión de cada uno. Vale, vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta os sigo con más información en la comarca. ¿Qué voy a abordar? Voy a abordar una cuestión importante porque hablamos de la pandemia, de los fallecidos, que son lo más importante, de las personas que sufren la enfermedad, que por supuesto es importantísimo, pero es que la pandemia nos trae la crisis económica y la crisis económica, pues ya sabemos todo cómo se suele traducir y en qué se suele traducir, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver qué medidas que se presentaron ayer precisamente plantea la Junta de Andalucía para la reactivación económica de nuestra zona. Vamos a escuchar al presidente de la Junta de Andalucía hablando de esas medidas. Vemos qué se va a hablar, qué se va a hacer, qué se va a ofrecer a las empresas, qué se va a ofrecer a los trabajadores, qué se va a ofrecer a todos, en un acuerdo que se ha firmado con la Confederación de Empresarios de Andalucía, además de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Pero esos detalles, como digo, os los daré a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora.